Para encontrar a Ariana, vamos a ir directamente a la zona de Costa Creyente, ¿vale? Debería estar apareciendo por aquí, por la zona del muelle. Sí, justo en el medio la tenemos. Vamos a hablar con ella y vemos qué misiones nos manda. Vale, para la primera fase de desafío, estamos en Costa Creyente. Vamos a entrar en este edificio que tiene aquí la discoteca y nos pide coger un disco y colocarlo en la mesa de mezclas. Tenemos que hacerlo dos veces, ¿vale? Y simplemente vamos a ponerlo aquí. Llamo a esto. Y con eso ya tendríamos completo el desafío. Empieza a sonar su canción y pasamos a la siguiente fase, ¿vale? Para la fase 2 nos pide encontrar las huellas del centinela. Yo voy a hacerlo aquí en Ciudad Comercio y simplemente tenemos que caer detrás del edificio grande, este que tenemos aquí en la parte izquierda. Y las vamos a encontrar detrás del camión, ¿vale? Son cuatro huellas, simplemente nos vamos a acercar y vamos a interactuar con ellas. Se puede hacer en casi cualquier ciudad del juego. Vale, le damos a examinar. Y aquí tenemos una. Y nos pide otra. Vale, con esta no podemos, así que vamos a ir a otra ubicación. Para la segunda huella, vamos a ir a Alberca y la tenemos junto aquí en la entrada, ¿vale? Se encuentran en todas las ciudades con nombre, y como solo nos pide dos, nos acercamos aquí y con esto ya completaremos la fase y pasamos a la tercera. Para la tercera fase, tenemos que recoger símbolos de monstruos de los cubos, simplemente los matamos y los vamos pillando, nos pide cinco, ¿vale? Voy a utilizar la grieta o simplemente vais directamente a la zona que aparece así, como en setos sagrados, ¿vale? Así que vamos a eliminar un par de monstruos más antes de que venga gente Y ya cogemos todo Nos faltan dos, pero... Pillamos este Salgo de aquí Y pillamos dos más Vamos a coger este del lado Pues se me ha ido Pero se quedan, se quedan Vale, perfecto, yo creo que los tengo Sí, ahí salta el último La fase 4 la podemos completar aquí en la zona de Alameda, por ejemplo En casi todas las ciudades, me parece Que tengan nombre pero yo lo hice aquí porque estaba aquí al lado y simplemente tenemos que buscar este punto delante de esta casa la de la izquierda vale interactuamos con él y aquí colocamos el símbolo a ver si me deja vale hay que completarlo picarse luego nos agachamos y aquí supongo que será saltar no sí saltamos y ahora sí podemos completarlo ya está se hace solo así que no sabía al principio cómo iba eso pero vale Vale, para la última fase de Ariana Grande, para lanzar las bengalas, simplemente tenemos que ir a alguna de las zonas que nos marca. Yo he ido aquí justo en el centro del mapa, en la montaña que hay aquí a la derecha de la base, ¿vale? Y vamos a encontrar esto. Interactuamos, lo lanzamos y ya tenemos una de ellas. Tenemos que hacer la siguiente. La segunda la podemos encontrar en la zona de rincón, ¿vale? Justo en la montaña que hay al lado. Interactuamos y ya llevamos dos. La última bengala de aviso la podemos encontrar muy cerca de muelles mugrientas, ¿vale? Y la tendríamos justo aquí, os enseño la ubicación en el mapa, pero sería aquí. La de Rincón estaba aquí, justo en este trozo que está nevado, ¿vale? Aquí abajo. Y luego la otra ya la sabéis. Vale, con eso ya tenemos todas las tarjetas perforadas de Ariana, así que nos vamos a por Yonesi y terminamos todo.